Es una buena idea. Es una buena idea. Es una buena idea. That's a good idea. Te voy a dar algunos consejos. Te voy a dar algunos consejos. Te voy a dar algunos consejos. I'll give you a few tips. No sea tan modesto. No sea tan modesto. No sea tan modesto. Don't be so modest. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento al mes? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento al mes? cuánto cuesta el mantenimiento al mes? how much is maintenance a month? no necesitamos tu ayuda. no necesitamos tu ayuda. no necesitamos tu ayuda. we have no need of your help. declino su oferta. Declino su oferta. Declino su oferta. I decline your offer. Realmente lo lamento. Realmente lo lamento. Realmente lo lamento. I really regret it. Me gustaría tomar un día libre. Me gustaría tomar un día libre. Me gustaría tomar un día libre. I'd like to take a day off. Tengo que trabajar horas extra esta noche otra vez. Tengo que trabajar horas extra esta noche otra vez. Tengo que trabajar horas extra esta noche otra vez. I have to work overtime tonight again. Termínalo para este viernes. Termínalo para este viernes. Termínalo para, este para este viernes. Finish it by this Friday. Por favor, escriba una propuesta de proyecto. Por favor, escriba una propuesta de proyecto. Por favor, escriba una propuesta de proyecto. Please write a project proposal. Su solicitud es muy forzado. Su solicitud es muy forzado. Su solicitud es muy forzado. Mi request is far fetched. Cree que aceptará mi propuesta. Cree que aceptará mi propuesta. Cree que aceptará mi propuesta. Will he accept my proposal? Salió deformado. Salió deformado. Salió deformado. It came out crooked. Él habla mucho. Él habla mucho. Él habla mucho. He has a big mouth. Comprobemos los procedimientos de nuevo. Comprobemos los procedimientos de nuevo. Comprobemos los procedimientos de nuevo. Let's go over the procedures again. ¿Qué te hace estar tan seguro? 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 What makes you so sure? Aquí está mi tarjeta de negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Aquí está mi tarjeta de negocios. Here's my business card. ¿Podrías hablar un poco más despacio? ¿Podrías hablar un poco más despacio? podrías hablar un poco más despacio Could you speak a bit more slowly accidentalmente borré el archivo accidentalmente borré el archivo accidentalmente borré el archivo i accidentally deleted the file la economía está en crisis. La economía está en crisis. La economía está en crisis. The economy is in recession. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. I agree. Pedí un préstamo. Pedí un préstamo. Pedí un préstamo. I took out a loan. Estoy llevando adelante el trabajo. Estoy llevando adelante el trabajo. Estoy llevando adelante el trabajo. I'm carrying forward the work. He escuchado mucho sobre ti. He escuchado mucho sobre ti. He escuchado mucho sobre ti. I've heard a great deal about you. ¿Puede ser un poco más cortés? Puede ser un poco más cortés? Puede ser un poco más cortés? Could you be a bit more polite? Podría ser nuestra culpa. Podría ser nuestra culpa. Podría ser nuestra culpa. It could be our fault. Pasó el presupuesto. Pasó el presupuesto. Pasó el presupuesto. It went over budget. Es muy amable de tu parte llamarme. Es muy amable de tu parte llamarme. Es muy amable de tu parte llamarme. Se ha puesto en contra de nosotros. Se ha puesto en contra de nosotros. Se ha puesto en contra de nosotros. They have turned against us. Me gustaría abrir una cuenta. Me gustaría abrir una cuenta. Me gustaría abrir una cuenta. I'd like to open an account. Lo quiero hecho lo antes posible. Lo quiero hecho lo antes posible. Lo quiero hecho lo antes posible. I want it done ASAP. El pedido mínimo es de mil el pedido mínimo es de mil el pedido mínimo es de mil the minimum order is a thousand le eligieron presidente le eligieron presidente le eligieron presidente they elected him chairman Necesito despejar mi cabeza. Necesito despejar mi cabeza. Necesito despejar mi cabeza. I need to clear my head. Yo sé lo que quieres. Yo sé lo que quieres. Yo sé lo que quieres. I know what you want. No mezcles negocios con placer. No mezcles negocios con placer. No mezcles negocios con placer. Don't mix business with pleasure. Por favor, acepta mi disculpa. Por favor, acepta mi disculpa. Por favor, acepta mi disculpa. Please accept my apology. Me refiero a lo que digo. Me refiero a lo que digo. Me refiero a lo que digo. I mean what I say. Voy a comprobar la mercancía. Voy a comprobar la mercancía. Voy a comprobar la mercancía. I'll do the stock picking. Deberías echar un vistazo a esto. Deberías echar un vistazo a esto. Deberías echar un vistazo a esto. You may want to take a look at this. Estamos pasando por procedimiento de fusión. Estamos pasando por procedimiento de fusión. Estamos pasando por procedimiento de fusión. We're going through a merger. Lo hice por mí mismo. Lo hice por mí mismo. Lo hice por mí mismo. I made it by myself. Me has perdido. Me has perdido. Me has perdido. You have lost me. ¿Puedes acelerar el proceso? ¿Puedes acelerar el proceso? ¿Puedes acelerar el proceso? Could you speed up the process? La votación fue unánime. La votación fue unánime. La votación fue unánime. The vote was unanimous. Lo entregaré mañana. Lo entregaré mañana. Lo entregaré mañana. I will hand it in tomorrow. Escuché que John consiguió la promoción. Escuché que John consiguió la promoción. Escuché que John consiguió la promoción. Consiguió la promoción. I heard John got the promotion. La reunión se prorroga. La reunión se prorroga. La reunión se prorroga. The meeting is put off. Eso es muy poco probable. Eso es muy poco probable. Eso es muy poco probable. That's highly unlikely. Disculpa el pago atrasado. Disculpa el pago atrasado. Disculpa el pago atrasado. I apologize for the late remittance. No tengo ganas de hacerlo. No tengo ganas de hacerlo. No tengo ganas de hacerlo. I don't feel like doing it. Estoy en un presupuesto ajustado en estos días. Estoy en un presupuesto ajustado en estos días. Estoy en un presupuesto ajustado en estos días. Estoy en un presupuesto ajustado. Estoy en un presupuesto ajustado. Estoy en un presupuesto ajustado. I am on a tight Dejemos que los pasados sean pasados. Dejemos que los pasados sean pasados. Dejemos que los pasados sean pasados. Let bygones be bygones. Eso fue un trabajo sobresaliente. Eso fue un trabajo sobresaliente. Eso fue un trabajo sobresaliente. That was outstanding work. Hoy es mi día de paga. Hoy es mi día de paga. Hoy es mi día de paga. Today is my payday. Yo seré el responsable de todo. Yo seré el responsable de todo. Yo seré el responsable de todo. The buck stops here. Hay oportunidad de renegociación? Hay oportunidad de renegociación? Hay oportunidad de renegociación? Is there room for renegotiation? No tengo ideas en absoluto. No tengo ideas en absoluto. No tengo ideas en absoluto. I don't have ideas at all. Me despidieron. Me despidieron. Me despidieron. I got fired. No conseguí la entrevista final. No conseguí la entrevista final. No conseguí la entrevista final. I didn't make the final cut. Esta parte me concierne. Esta parte me concierne. Esta parte me concierne. This part concerns me. Hiciste un buen trabajo. Hiciste un buen trabajo. Hiciste un buen trabajo. You did a good job. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. It's a vicious circle. Estamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto. Estamos en el camino correcto. We're right on track. No se puede discutir con eso. No se puede discutir con eso. No se puede discutir con eso. I can't argue with that. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad. There's a possibility. Yo te haré responsable. Yo te haré responsable. Yo te haré responsable. I'll hold you responsible. Los precios de las acciones han subido. Los precios de las acciones han subido. Los precios de las acciones han subido. stock prices have skyrocketed. por qué no darle una oportunidad. por qué no darle una oportunidad. por qué no darle una oportunidad. why not give it a chance. por qué no pensé en eso. por qué no pensé en eso. ¿Por qué no pensé en eso? Why didn't I think of that? Se lo repito otra vez. Se lo repito otra vez. Se lo repito otra vez. Let me reiterate. Déjeme presentarme. Déjeme presentarme. Déjeme presentarme. Let me introduce myself. Soy insuperable. Soy insuperable. Soy insuperable. I'm second to none. Me gustaría pedir un aumento de salario. Me gustaría pedir un aumento de salario. Me gustaría pedir un aumento de salario. I'd like to request a raise. Él es la persona adecuada para el trabajo. Él es la persona adecuada para el trabajo. Él es la persona adecuada para el trabajo. He's the right person for the job. Él es un empleado altamente competente. Él es un empleado altamente competente. Él es un empleado altamente competente. He's a highly competent employee. Siento si mi consejo te ofendió. Siento si mi consejo te ofendió. Siento si mi consejo te ofendió. I'm sorry if my advice offended you. La reunión está programada para mañana. La reunión está programada para mañana. La reunión está programada para mañana. The meeting is scheduled for tomorrow. ¿Quién está presidiendo la reunión? ¿Quién está presidiendo la reunión? ¿Quién está presidiendo la reunión? Who is presiding over the meeting? Por favor, vuelva en tres días. Por favor, vuelva en tres días. Por favor, vuelva en tres días. Please come back in three days. Manténme informado. Manténme informado. Manténme informado. Keep me posted. Tenemos algunos empleados jubilados. Tenemos algunos empleados jubilados. Tenemos algunos empleados jubilados. We have some outgoing employees. Estoy realmente atrasado en mi trabajo. Estoy realmente atrasado en mi trabajo. Estoy realmente atrasado en mi trabajo. I'm really behind in my work. Mi horario laboral es flexible. Mi horario laboral es flexible. Mi horario laboral es flexible. I work flexible hours. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? What do you suggest we do? Miraré si mi horario está libre. Miraré si mi horario está libre. Miraré si mi horario está libre. Let me see if my schedule is clear. Tenemos un montón de tiempo. Tenemos un montón de tiempo. Tenemos un montón de tiempo. We have plenty of time. Las cosas saldrán bien. Las cosas saldrán bien. Las cosas saldrán bien. Things will work out alright. Se lo explicarías a ella? Se lo explicarías a ella? Se lo explicarías a ella? Would you explain it to her? Me haré cargo de ello. Me haré cargo de ello. Me haré cargo de ello i'll take care of it conocí al jefe en persona conocí al jefe en persona conocí al jefe en persona I meet the boss himself. actualmente estoy trabajando para resolver este problema Actualmente estoy trabajando para resolver este problema. Actualmente estoy trabajando para resolver este problema. I'm currently working on this problem. Dejémoslo escrito. Dejémoslo escrito. Dejémoslo escrito. Let's put that in writing. ¿Cuánto tiempo durará la reunión? ¿Cuánto tiempo durará la reunión? ¿Cuánto tiempo durará la reunión? How long will the meeting take? Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Leave it to me. Esa persona me molesta. Esa persona me molesta. Esa persona me molesta. He's getting under my skin. Rebasé al límite mi tarjeta de crédito. Rebasé el límite mi tarjeta de crédito. Rebasé el límite mi tarjeta de crédito. I maxed out my credit card. Esperemos lo mejor. Esperemos lo mejor. Esperemos lo mejor. Let's hope for the best. Avísame con un informe del Estado. Avísame con un informe del Estado. Avísame con un informe del Estado. Give me a status report. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. You did right. Podríamos tener una reunión antes. Podríamos tener una reunión antes. Podríamos tener una reunión antes. Could we have a meeting sooner? Encuentra un canal alternativo. Encuentra un canal alternativo encuentra un canal alternativo Find a back channel Está casi hecho Está casi hecho Está casi hecho It's almost done Dejémoslo en eso Dejémoslo en eso Dejémoslo en eso. Let's leave it at that. ¿Entiendes a lo que me refiero? ¿Entiendes a lo que me refiero? ¿Entiendes a lo que me refiero? ¿Do you understand what I mean? Tuve una promoción. Tuve una promoción. Tuve una promoción. I got a promotion. Te los enviaré por fax. Te los enviaré por fax. Te los enviaré por fax. I'll fax them to you. No me había hecho entender? No me había hecho entender? No me había hecho entender? Didn't I make myself clear? Todavía estoy calculando las cuentas. Todavía estoy calculando las cuentas. Todavía estoy calculando las cuentas. I'm still balancing the books. Te he subestimado. Te he subestimado. Te he subestimado. I have underestimated you. Lo que creas que es mejor. Lo que creas que es mejor. Lo que creas que es mejor. Whatever you think is best. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer. That's what we have to do. Nunca salió el tema en las reuniones. Nunca salió el tema en las reuniones. Nunca salió el tema en las reuniones. It never came up in the meeting. Tú decide la hora. Tú decide la hora. Tú decide la hora. You name the time. Tengo que cumplir el plazo. Tengo que cumplir el plazo. Tengo que cumplir el plazo. I have to make the deadline. Se necesita mucho tiempo. Se necesita mucho tiempo. Se necesita mucho tiempo. It takes a really long time. Es mi culpa. Es mi culpa. Es mi culpa. It's my fault. Podrías escribir esto? Podrías escribir esto? Podrías escribir esto? Could you write this down? Todavía estoy medio convencido. Todavía estoy medio convencido. Todavía estoy medio convencido. I'm still half convinced. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? cuál es tu profesión? ¿qué es tu job title? no tienes otra opción? no tienes otra opción? no tienes otra opción? you have no other choice? este proyecto no va a ninguna parte. Este proyecto no va a ninguna parte. Este proyecto no va a ninguna parte. This project is going nowhere. Lo pondré en marcha. Lo pondré en marcha. Lo pondré en marcha. I'll get right on it. Estoy en una llamada de conferencia. Estoy en una llamada de conferencia. Estoy en una llamada de conferencia. I'm on a conference call. Ahora no es un buen momento. Ahora no es un buen momento. Ahora no es un buen momento. Now is not a good time. ¿Abren los sábados? ¿Abren los sábados? ¿Abren los sábados? Are you open on Saturdays? ¿Puedo tratar este trabajo sola? ¿Puedo tratar este trabajo sola? ¿Puedo tratar este trabajo sola? Is it all right to handle this myself? No tomemos medidas drásticas. No tomemos medidas drásticas. No tomemos medidas drásticas. Let's not take drastic measures. Guárdelo confidencial. Guárdelo confidencial. Guárdelo confidencial. Keep it confidential. Aquí está mi carta de recomendación. Aquí está mi carta de recomendación. Aquí está mi carta de recomendación. Here's my letter of recommendation. No tomaré un no como respuesta. No tomaré un no como respuesta. No tomaré un no como respuesta. I won't take no for an answer. Solo unos pocos meses. Solo unos pocos meses. Solo unos pocos meses. Just a few months. Tengo una cena de equipo esta noche. Tengo una cena de equipo esta noche. Tengo una cena de equipo esta noche. I have a team dinner this evening. Voy a seguir buscando. Voy a seguir buscando. Voy a seguir buscando. I'll keep digging. Por favor, tomen sus asientos. Por favor, tomen sus asientos. Por favor, tomen sus asientos. Please take your seats. Estaré esperando tu llamada. Estaré esperando tu llamada. Estaré esperando tu llamada. I'll be waiting for your call. Cerremos el trato. Cerremos el trato. Cerremos el trato. Let's close the deal quién está a cargo aquí? quién está a cargo aquí? quién está a cargo aquí? quién está charge aquí? déjame ajustar mi oferta. déjame ajustar mi oferta. déjame ajustar mi oferta. Let me adjust my offer. Él está haciendo mal uso de su poder. Él está haciendo mal uso de su poder. Él está haciendo mal uso de su poder. He's abusing his power. Necesito tu aprobación. Necesito tu aprobación. Necesito tu aprobación. I need your approval. Cuéntame todo sobre eso. Cuéntame todo sobre eso. Cuéntame todo sobre eso. Tell todo sobre eso. ¿Copiaste este archivo? Copiaste este archivo. Copiaste este archivo. Did you back this file up? Estamos haciendo todo lo que podemos. Estamos haciendo todo lo que podemos. Estamos haciendo todo lo que podemos. We're doing everything we can. No lo menciones. No lo menciones. No lo menciones. Don't mention it. Puedes escribir en inglés. Puedes escribir en inglés. Puedes escribir en inglés. Escribir en inglés? Can you write in English? Gracias por el buen ánimo. Gracias por el buen ánimo. Gracias por el buen ánimo. Thank you for your pep talk. ¿Podrías hacer diez copias? ¿Podrías hacer diez copias? ¿Podrías hacer diez copias? 10 Es una política de la compañía. Es una política de la compañía. Es una política de la compañía. It's company policy. Vuelve al inicio. Vuelve al inicio. Vuelve al inicio. It's back to square one. Ya es casi hora. Ya es casi hora. Ya es casi hora. It's about time. Solo haz lo que te dicen. Solo haz lo que te dicen. Sólo haz lo que te dicen. Just do as you're told. Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. It's a difficult question. La compañía de Jack fue a la bancarrota. La compañía de Jack fue a la bancarrota. La compañía de Jack fue a la bancarrota. Jack's company went belly up. Lo veo diferente. Lo veo diferente. Lo veo diferente. I see it differently. Ella es una empleada concienzuda. Ella es una empleada concienzuda. Ella es una empleada concienzuda. She's a very conscientious worker. La cena en equipo no es obligatoria. La cena en equipo no es obligatoria. La cena en equipo no es obligatoria. The team dinner is not mandatory. No cambies el tema. No cambies el tema. No cambies el tema. Don't change the subject. La historia se filtró. La historia se filtró. La historia se filtró. The story got leaked. No es mi culpa. No es mi culpa. No es mi culpa. It's not my fault. No puedo prometerme nada. No puedo prometerme nada. No puedo prometerme nada. I can't give you any promises. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Thank you for everything. Estoy a mitad de camino. Estoy a mitad de camino. Estoy a mitad de camino. I'm halfway through. Puede ser posible. Puede ser posible. Puede ser posible. It might be possible. Tengo otra llamada entrando. Tengo otra llamada entrando. Tengo otra llamada entrando. I've got another call coming in. No hay manera de que podamos ayudarte. No hay manera de que podamos ayudarte. No hay manera de que podamos ayudarte. There is no, no tomará mucho tiempo no tomará mucho tiempo no tomará mucho tiempo no tomará mucho tiempo it won't take much time puedo levantarme primero puedo levantarme primero ¿Puedo levantarme primero? May I leave the table? Tráigame la cuenta, por favor. Tráigame la cuenta, por favor. Tráigame la cuenta, por favor. Bring me the bill, please. El CEO te verá ahora. El CEO te verá ahora. El CEO te verá ahora. The CEO will see you now. Es una competencia amistosa. Es una competencia amistosa. Es una competencia amistosa. It's a friendly competition. Siento por lo que he hecho. Siento por lo que he hecho. Siento por lo que he hecho. I'm sorry about what I've done. Eso tarda. Eso tarda. Eso tarda. It takes time. Él es un hombre talentoso. Él es un hombre talentoso. Él es un hombre talentoso. He is an able man. Me vuelves loco. Me vuelves loco. Me vuelves loco. You make me so mad. Déjame informarte con novedades. Déjame informarte con novedades. Déjame informarte con novedades. Let me bring you up to speed. Voy a pagar en cuotas. Voy a pagar en cuotas. Voy a pagar en cuotas. I'm going to pay in installments. Se habla de recortes presupuestarios. Se habla de recortes presupuestarios. Se habla de recortes presupuestarios. There's talk about budget cuts. Mi trabajo es muy estresante. Mi trabajo es muy estresante. Mi trabajo es muy estresante. My work is so stressful. Trabajo duro toda la mañana. Trabajo duro toda la mañana. Trabajo duro toda la mañana. I work hard all morning. Le llamaré para ti. Le llamaré para ti. Le llamaré para ti. I'll get him for you. No tengo suficiente experiencia. No tengo suficiente experiencia. No tengo suficiente experiencia. I don't have enough experience. ¿Estás de acuerdo con los términos? ¿Estás de acuerdo con los términos? ¿Estás de acuerdo con los términos? Do you agree to the terms? Puede vestir de manera a informar los viernes puede vestir de manera informar los viernes. puede vestir de manera informar los viernes. you can dress casually on fridays. tú haces todo bien. tú haces todo bien. tú haces todo bien. you do everything well. Podemos resolverlo. Podemos resolverlo. Podemos resolverlo. We can solve it out. Está más allá de mis habilidades. Está más allá de mis habilidades. Está más allá de mis habilidades. It's beyond my ability. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. It's now or never. Esto es solo entre tú y yo. Esto es solo entre tú y yo. Esto es solo entre tú y yo. This is just between you and me. Lo reconozco. Lo reconozco. Lo reconozco. I'll acknowledge it. Quiero una copia en ambos lados quiero una copia en ambos lados quiero una copia en ambos lados i want it copied on both sides se acabó en el momento justo se acabó en el momento justo se acabó en el momento justo, el momento justo. it was done in the nick of time ¿Puedes escribir esta carta, por favor? ¿Puedes escribir esta carta, por favor? ¿Puedes escribir esta carta, por favor? Would you write this letter, please? Es un mercado de mucha competencia. Es un mercado de mucha competencia. Es un mercado de mucha competencia. It's a red ocean market. Requiere valentía. Requiere valentía. Requiere valentía. It requires great courage. Te llamaré de nuevo. Te llamaré de nuevo. Te llamaré de nuevo. I'll call you again. Estoy realmente conmovido. Estoy realmente conmovido. Estoy realmente conmovido. I am really touched. Depende de mi discreción. Depende de mi discreción. Depende de mi discreción. It's up to my discretion. Estamos en una situación favorable. Estamos en una situación favorable. Estamos en una situación favorable. We have the upper hand. Él no está completamente satisfecho. Él no está completamente satisfecho. Él no está completamente satisfecho. He isn't completely satisfied. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. It doesn't make sense. Pongámonos al día. Pongámonos al día. Pongámonos al día. Let's face it. ¿Cuánta experiencia tienes? ¿Cuánta experiencia tienes? ¿Cuánta experiencia tienes? Do you have? Siento si te he molestado. Siento si te he molestado. Siento si te he molestado. I'm sorry if I was in the way. Requiere mucho esfuerzo. Requiere mucho esfuerzo. Requiere mucho esfuerzo. It requires a lot of effort. Él es una persona madrugadora. Él es una persona madrugadora. Él es una persona madrugadora. He's a morning person. Estuve muy ocupada en el trabajo. Estuve muy ocupada en el trabajo. Estuve muy ocupada en el trabajo. It's been hectic at work. Está en formato equivocado. Está en formato equivocado. Está en formato equivocado. It's in the wrong format. ¿Cuándo es el encuentro? ¿Cuándo es el encuentro? ¿Cuándo es el encuentro? When is the meeting? Eres realmente talentoso. Eres realmente talentoso. Eres realmente talentoso. You're really talented. ¿Podrías señalarlo? ¿Podrías señalarlo? ¿Podrías señalarlo? Could you pinpoint it? No quiero meterme en esto. No quiero meterme en esto. No quiero meterme en esto. I'm staying on the sidelines on this. ¿Cómo es que no está funcionando? ¿Cómo es que no está funcionando? ¿Cómo es que no está funcionando? How come it's not working? Tendremos la sesión de preguntas y respuestas más tarde. Tendremos la sesión de preguntas y respuestas más tarde. Tendremos la sesión de preguntas y respuestas más tarde. We'll have the Q&A session later. Tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. I have to make a choice. No puedo entregarlo un día después. No puedo entregarlo un día después. No puedo entregarlo un día después. Can't I hand it in a day later? Vayamos al punto. Vayamos al punto. Vayamos al punto. Let's get to the point. Abrí una cuenta bancaria. Abrí una cuenta bancaria. Abrí una cuenta bancaria. I opened up an account. Decidiste tú? Decidiste tú? Decidiste tú? Have you decided? No hay nada de qué preocuparse. No hay nada de qué preocuparse. No hay nada de qué preocuparse. There's nothing to worry about. Eso nunca es un problema. Eso nunca es un problema. Eso nunca es un problema. That's never been a problem. ¿A qué hora cierra el banco? ¿A qué hora cierra el banco? ¿A qué hora cierra el banco? What time does the bank close? Ha habido un cambio de plan. Ha habido un cambio de plan. Ha habido un cambio de plan? There has been a change of plan. No tengo mucho que decir. No tengo mucho que decir. No tengo mucho que decir. I don't have much of say. Mi salario fue recortado. Mi salario fue recortado. Mi salario fue recortado. My salary was cut. Pongamos ese plan en marcha. Pongamos ese plan en marcha. Pongamos ese plan en marcha. Let's set the plan in motion. Necesito tu firma aquí. Necesito tu firma aquí. Necesito tu firma aquí. I need your signature here. ¿Qué has decidido? ¿Qué has decidido? ¿Qué has decidido? What have you decided? ¿Cuál es la base de su argumento? ¿Cuál es la base de su argumento? ¿Cuál es la base de su argumento? What's the basis for your argument? Espero que estemos en la misma página. Espero que estemos en la misma página. Espero que estemos en la misma página. I hope we're on the same page. Tarda unos dos días laborables. Tarda unos dos días laborables. Tarda unos dos días laborables. It takes two business days. Ese es tu libro. Ese es tu libro. Ese es tu libro. That's your book. Eres tan descuidado. Eres tan descuidado. Eres tan descuidado. You're so careless. Este es solo el primer borrador. Este es solo el primer borrador. Este es solo el primer borrador. This is only the first ¿Cuáles son las condiciones de pago? 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 Estaré ahí en cinco minutos estaré ahí en cinco minutos estaré ahí en cinco minutos. i'll be there in five minutes por favor dígame si necesita algo por favor dígame si necesita algo por favor dígame si necesita algo Please tell me if you need anything. Estoy totalmente desacuerdo contigo. Estoy totalmente desacuerdo contigo. Estoy totalmente desacuerdo contigo. I utterly disagree with you. Me gustaría verificar el pedido. Me gustaría verificar el pedido. Me gustaría verificar el pedido. I'd like to verify your order. ¿Cuándo se estableció su empresa? ¿Cuándo se estableció su empresa? ¿Cuándo se estableció su empresa? When was your company established? Lo consultaré con mi supervisor. Lo consultaré con mi supervisor. Lo consultaré con mi supervisor. I'll check with my supervisor. ¿Cómo va tu nuevo trabajo? ¿Cómo va tu nuevo trabajo? ¿Cómo va tu nuevo trabajo? How's your new job coming along? Decidiré luego. Decidiré luego. Decidiré luego. I will decide later. Es mi turno. Es mi turno. Es mi turno. It's my turn. Habrá una reunión esta tarde. Habrá una reunión esta tarde. Habrá una reunión esta tarde. There will be a meeting this afternoon. No nos pondremos de acuerdo. No nos pondremos de acuerdo. No nos pondremos de acuerdo. We are not meeting in the middle. No hay forma de que ella acepte esto. No hay forma de que ella acepte esto. No hay forma de que ella acepte esto. There's no way she'll agree to this. Por favor, reconsidere. Por favor reconsidere por favor reconsidere Please reconsider. apuesto a que puedes hacerlo, apuesto a que puedes hacerlo, apuesto a que puedes hacerlo I bet you can do it. Lo comprobaré. Lo comprobaré. Lo comprobaré. I'll check on it. Pasemos al siguiente gráfico. Pasemos al siguiente gráfico. Pasemos al siguiente gráfico. Let's move on to the next chart. Mi empresa negocia con coches de segunda mano. Mi empresa negocia con coches de segunda mano. Mi empresa negocia con coches de segunda mano. My company deals in used cars. Tomemos el riesgo. Tomemos el riesgo. Tomemos el riesgo. Let's take the risk. Siento por lo que dije. Siento por lo que dije. Siento por lo que dije. I'm sorry about what I said me gusta tu actitud positiva me gusta tu actitud positiva me gusta tu actitud positiva i like your can do attitude él aún no ha decidido él aún no ha decidido él aún no ha decidido He hasn't decided yet. ¿Cuáles son los términos? ¿Cuáles son los términos? ¿Cuáles son los términos? What are the terms? Piensa bien antes de actuar. Piensa bien antes de actuar. Piensa bien antes de actuar. Think well before you act. Déjame revisar mi correo electrónico. Déjame revisar mi correo electrónico. Déjame revisar mi correo electrónico. Let me check my email. El momento fue perfecto. El momento fue perfecto. El momento fue perfecto. The timing was perfect. ¿Qué tal una conciliación? ¿Qué tal una conciliación? ¿Qué tal una conciliación? How about a compromise? Será mejor que te disculpes. Será mejor que te disculpes. Será mejor que te disculpes. You'd better apologize. Te haré saber cómo va. Te haré saber cómo va. Te haré saber cómo va. I'll let you know how it goes. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho trabajo. I'm swamped with work. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué te hace decir eso? What basis makes you say that? ¿Me revisas esto por mí? ¿Me revisas esto por mí? ¿Me revisas esto por mí? Would you proofread this for me? ¿Hay algún mensaje para mí? hay algún mensaje para mí hay algún mensaje para mí Is there any message for me estás de acuerdo estás de acuerdo estás de acuerdo Do you agree? no es lo que quería no es lo que quería. No es lo que quería. I didn't sign up for this. No descartemos cualquier posibilidad. No descartemos cualquier posibilidad. No descartemos cualquier posibilidad. Let's not rule anything out eres un salvavidas eres un salvavidas eres un salvavidas you're a lifesaver leí el archivo adjunto leí el archivo adjunto leí el archivo adjunto I read the attached file. Dime los detalles. Dime los detalles. Dime los detalles. Tell me the specifics. Necesito acabar algunos asuntos. Necesito acabar algunos asuntos. Necesito acabar algunos asuntos. I need to tie up some loose ends. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. Eso tiene sentido. That makes sense. El informe de gastos fue aprobado. El informe de gastos fue aprobado. El informe de gastos fue aprobado. The expense report was approved. ¿Qué te hace tan positivo? ¿Qué te hace tan positivo? ¿Qué te hace tan positivo? What makes you so positive? Te deseo mucho éxito. Te deseo mucho éxito. Te deseo mucho éxito. I wish you every success. Ponme en contacto con los recursos humanos. Ponme en contacto con los recursos humanos. Ponme en contacto con los recursos humanos. Put me through to human resources. Por favor, compruebe la fecha. Por favor, compruebe la fecha. Por favor, compruebe la fecha. Please check the date. Tengo que cancelar nuestra cita. Tengo que cancelar nuestra cita. Tengo que cancelar nuestra cita. I have to cancel our appointment. Fue una decisión inteligente. Fue una decisión inteligente. Fue una decisión inteligente. It was a smart move. Recibí mi aviso de empleo. Recibí mi aviso de empleo. Recibí mi aviso de empleo. I got my employment notice. Todavía está indeciso. Todavía está indeciso. Todavía está indeciso. It's still undecided. Hay que cambiar el cartucho de tinta. Hay que cambiar el cartucho de tinta. Hay que cambiar el cartucho de tinta. I need to change the ink cartridge. No estoy de acuerdo con tu decisión. No estoy de acuerdo con tu decisión. No estoy de acuerdo con tu decisión. I don't agree with your decision. ¿Podrías ser más específico? ¿Podrías ser más específico? ¿Podrías ser más específico? ser más específico? Ella ya no trabaja aquí. Ella ya no trabaja aquí. Ella ya no trabaja aquí. She no longer works here. Dejémoslo para otra ocasión. Dejémoslo para otra ocasión. Dejémoslo para otra ocasión. Maybe some other time. Eso espero. Eso espero. Eso espero. I hope so. ¿Cuánto es el depósito de seguridad? ¿Cuánto es el depósito de seguridad? ¿Cuánto es el depósito de seguridad? How much is the security deposit? Estoy muy contento de conocerte. Estoy muy contento de conocerte. Estoy muy contento de conocerte. I'm very pleased to meet you. ¿Cuándo puedes comenzar a trabajar? ¿Cuándo puedes comenzar a trabajar? ¿Cuándo puedes comenzar a trabajar? When can you start working? ¿Tuviste unas buenas vacaciones? ¿Tuviste unas buenas vacaciones? ¿Tuviste unas buenas vacaciones? Did you have a good holiday? Estoy a cargo. Estoy a cargo. Estoy a cargo. I'm in charge. Estamos todos a favor. Estamos todos a favor. Estamos todos a favor. We're all for it. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto? Who's behind this? ¿Tengo alguna llamada perdida? ¿Tengo alguna llamada perdida? ¿Tengo alguna llamada perdida? Do I have any missed calls?